¿Qué tal, gente? Estamos vuelta acá con Les de Yonir y el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Prueba de suerte, pero como fue en el directo del día de ayer, me plantearon una idea interesante. No lo había. No le viste ni un video durante estos 6 años de Last Day. Por ahí puede ser que alguien haya estado por ahí, un videito perdido. Puede ser, pero desconozco de alguien que haya utilizado lo que se va a emplear en este video. Tenemos prueba de suerte. ¿Qué vamos a hacer en prueba de suerte, machito? En prueba de suerte simplemente son los cofrecitos, que esta vez han salido 2 cofres negros. Si no has visto el video anterior de la mochila táctica, te lo dejaré al final como video recomendado. Pero ha estado interesante. O sea, llegar al 5500 dije que es una mucha cantidad de chapitas. Que está, detalles en el video anterior, ¿ya? Así que lo que voy a intentar es gastar 1000 chapitas. Tengo 1468, pero voy a hacer algo que no se ha hecho. ¿Cuál es, machito? Utilizar a los perritos. Ni por acá se me pasó nunca esa idea. ¿Cómo que los perritos? Sabemos que los perritos tienen a uno la probabilidad de obtener objetos infrecuentes, ¿ya? Machito, ¿qué quiere decir objeto infrecuente? O sea, que vas a una zona de farmeo y te puede salir en el cofre algo interesante. O te vas a otro y una escopeta o puras armas de fuego. Ese tiene su detalle, no funciona. O sea, en alguna zona funciona, no es que siempre. Tendría que especificarte para que veas cómo va. Eso lo haré en otro video capaz. Pero ahorita vamos a usar la probabilidad de suerte del perrito para ver si aumenta o no acá en prueba de suerte. ¿Debería aumentar? En teoría debería aumentar. Por eso se está haciendo el video, en teoría. Así que vamos a echarle, voy a hacerle rápido la apuesta. Voy a ponerle la apuesta 1000, nomás quiero gastar. 50, serían 10, 500, 10 tiradas y un poquito más, ¿no? Para ir viendo la probabilidad. Así que, vamos para acá. Primera. Y salió nada. Tampoco. Jackpot no era lo que quería. ¡Ay, verdad! Recomendación cuando hagas este evento. Ahorita la transmisión, porque todavía no tengo el todoterreno. Recomendación para esto, No usen el de 50. Bueno, ya le fregué, le lancé la de 50. Porque con el de 50 te va a estar soltando más veces. Para este evento, ojo, si quieres hacer este evento, va a soltarte más seguido lo que es el jackpot. Lo ideal sería ponerle en 10 para que no salga. Voy a poner el auto spin. De ahí vamos viendo. La verdad, no sé, 1300, algo. Bueno, vamos a gastarlo. 1468. ¿Cuántos tréboles me van a salir? Porque si calcularle 1000 tendría que estar contando. Sería 10 cada 10 lanzadas o algo así, ¿no? Intentarle. 1400. Voy a ver si en el otro puedo tantear que sea también 1400 y no se pase. Me ha salido chapitas. Ojo, estamos ahorita en modo sin perritos. Para ver cuánto va a salirme. Machito, ¿estás seguro? Sí. Si le, ya te estás dando cuenta, ¿no? La apuesta, cuando le puse 50, me salió el jackpot casi rápido. Porque así funciona el juego, pues así funciona. Pero nosotros no queremos el jackpot. Bueno, si estás buscando la transmisión, sí. Ahorita el objetivo es conseguir más tréboles. ¿Tréboles? ¿Tréboles? Bueno, ¿cómo se llama? Conseguir más de eso. Y lo vamos a hacer así con apuesta de 10 en 10. Machito, ¿quiere decir que con 10 con 10 no te sale el jackpot? Sí sale, pero demora más, como digo. ¿Por qué? Así está hecho el juego. 11 tréboles. Vamos a ver qué. ¿Y qué otra recomendación? Aprovecha esto porque me han salido 2 cofres negros. Para la mochila táctica va a venir Very Beautiful. Detalles en el video anterior. Machito, ¿y los perritos van a...? ¿Qué probabilidad? Hay la probabilidad que te salga los 3 perritos, 5% de probabilidad de obtener objetos infrecuentes. O sea, sería 15. Si lo tienes como amigo leal, te va a salir un 20%. Pero es raro que te salga el amigo leal también con prueba de suerte. Puede salirte, pero claro. Pero es súper complicado. Vamos hasta que se gaste ya. 1468. Vamos a cortar esta parte y a ver qué sucede. A ver, transmisión. La probabilidad es bajísima, ¿no? Bueno, tampoco tanta, pero... pero sí. Para aquellas personas que no sepan esa parte de ahí. Nada, que te vas a la izquierda, luego a la derecha, a las esquinas, diagonales. Eso ya está hecho. Ni bien te sale el jackpot, ya se sabe lo que va a salir. Nada, que no. Que si le vas a las puntas, luego a la izquierda, a la derecha. No existe. Eso ya ha sido testeado. Hasta me mandaron strike por sacar a la luz de eso. Así que no le busque 3 piezas. Simplemente ya sabes, lo que sale tiene que salir por más que selecciones estratégicamente. No es suerte. O sea, suerte es antes de que te salga el jackpot. Listo. Ok. A ver pues.
¿Cuántos tréboles hemos conseguido con esas 1468 chapitas? Obviamente no vamos a llegar a tan lejos en el evento por la cantidad. Mira, hemos obtenido 664 tréboles. Y ahí alucina cuántos. Son 1000, ¿no? Para el 1200 necesitamos el doble para llegar a la cuarta recompensa. En promedio, el doble. O sea, necesitaríamos como 3000. 3000 chapitas. Y el otro, en los planos, el doble. No, ya, 3000, 6000 chapitas. Para el otro un poquito más, pero para el último el doble. 6000, 12000 chapitas. Por eso digo, la probabilidad es bajísima. Igual voy a coger todo. 664. Pasemos a la otra cuenta. Con los perritos activados, a ver si tiene sentido. Mira, qué lástima, mira cuánto se ha quedado, amigo. Listo, chavales, estamos con la cuenta secundaria, bueno, primaria, principal, lo que sea, para verificar esto de los perritos. Mira, para mi muy buena suerte, en la primera parte hemos utilizado 1468 chapitas. Y acá tengo 1460, digamos así. Y allá tenemos, bueno, ahorita lo van a revisar. Primero ponemos a los perritos, le damos su comidita, 10 de comida. Ah, la miércoles le echo todo. Vamos a echarle todo. Listo, lo tenemos activo durante 8 horas. Ok, y los perritos en el directo lo hemos visto. Saludos especiales para Amador 3712. Muchas gracias por el apoyo del directo del día de ayer. Repito, Amador 3712. Thank you so much. Ok, vamos, el perrito de acá tiene de infrecuencia 4%, sabueso. Este tiene 5, este tiene 5, o sea, digamos 15, 1% más, 1% menos. La diferencia entre la cantidad de tréboles que vayamos a obtener debe ser más o menos también un 15% de diferencia. Yo creo que más de un 5 mínimo, igual es probabilidad, pero más de un 5 debería tener. ¿Por qué 5 y no 15? Porque por si acaso. Pues claro, si hubiéramos tenido a este perrito amigo leal con sabueso, hubiera sido genial. 20% acá es bastante, ¿no? Eso no quiere decir que se le va a aumentar un 20. Bueno, eso ya explicaremos en otro video. No es que porque tenga 100% va a ser el doble. O sea, es de acuerdo a la base. 100% de acuerdo a la base de probabilidad. ¿Qué dijiste? No se va a entender si lo explico acá en este video. Para que haya una diferencia. Y ya ayudaría bastante. Me traje a mi perrito y nos vamos de frente acá. Como digo, hemos tenido 1468 en el anterior y acá 1465. Me faltaron 3 chapitas que espero no haya mucha diferencia. Así que, ¿cuánto le voy en el evento? En el evento, para que no me machito, pero ya estaba alterado esto. Prueba de la suerte, tengo 0 tréboles recibidos, ¿ok? Vamos a ver, pues. ¿Cuánto nos sale? Esta parte seguro lo recortaré o algo por el estilo, porque si no, nos vamos a pasar mucho tiempo acá. Sí, obviamente voy a colocar la parte que me sale. Ah, no, pero acá no sale la transmisión, ¿no? En el jackpot. Creo que esa parte lo voy a omitir. 43, bueno, vamos a ver. Ok, cerca de llegar al final. Tengo que decir que me han salido bastante más jackpot y 2 veces el premio amarillo, o sea, el principal. Pero quiero pensar que es suerte. En el anterior no me salió ni un amarillo. Acá sí. Funcionó los perritos. Vamos a ver ahorita que termine esto. He estado sacando mis cálculos a Lunakis. Y un 15% más de la recompensa anterior, que fueron 664, tendríamos que obtener mínimo por lo menos 760 chapitas. Es con coma, pero digamos 760 tréboles. 760 tréboles para decir de que más o menos funcionó. Ya, imaginemos que solamente sea 10%, ¿no? 664, 10% más lo que me salió. Ah, bueno, es lo mismo, personalmente tengo que sumar ya 730. O sea, ya, vamos a ver. Imagen, ya, 730 tendría que serlo. No, ya, vamos a echarle. Para ser más bueno, ya, un 5%. Un 5 mucho, machito, mucho. Pero, ese ya, ese 5% es más que todo ya. Suerte sería. Vamos a ver. 700. Digamos que. Podemos considerarlo como reto cumplido, que sí funcionan los perritos. Pero ahí, a las justas, casi prácticamente diciendo que fue suerte nada más. 760 para arriba o 750 chapitas para arriba. Podemos decir que sí funcionan los guaguaos. Nos salimos. Nos vamos acá al evento. Y que suenen los tambores. Vamos a ver si salió. Se recuerda, ahí estaré dejando en la pantalla. 700. Para considerarlo prueba superada, mínimo pensando que no fue.
y 760 sería lo ideal, pero quiero echarle 750. Y fue prueba de suerte. 600, la miércoles, qué huevada. No sirve, ya sabía, los perritos no sirven. Por lo menos para acá, para eso, no te va a ayudar en nada los guaguaos. Achito, voy a destruirte.